Julia Rosarena es esto que he logrado llegar a ser, quiere decir el cúmulo de todo este trayecto, de todo este trayecto de vida que, de la cual estoy muy satisfecho, casi orgulloso, a pesar de errores y cosas que si algún día tendría la posibilidad de hacerla otra vez, de hacerlo mejor, no sé si lo lograría. En realidad, yo pienso que el objetivo mayor que yo he buscado en mi vida es tratar de ser sin adjetivo, ser, no ser bailarín, no ser cubano, no ser negro, no ser hombre, no ser, simplemente ser sin ningún adjetivo. Y es la manera que he logrado tratar de ser lo más pleno posible. En conclusión, en realidad, es que muchas veces a lo largo de mi vida yo me he puesto metas o objetivos a alcanzar y el factor común de todos esos objetivos es justamente no dejar de ser quien soy. Me nací en Marianao, en Cocosolo, allá en el fondo. Yo me gusta decir que, bueno, y es real, porque en el barrio donde nosotros vivíamos, nada más que había dos alternativas para salir cuando entrabas. Una alternativa era ir hacia abajo y llegabas a la línea que pasaba el Puente Negro, o subías la loma y llegabas a la escuela. Y yo, en un sentido metafórico, siempre he dicho, yo por suerte escogí el subir la loma e ir a la escuela. Estando en cuarto grado en Ciudad Libertad, en Marianao, igual, ¿no? Un grupo de estudiantes de la escuela de ballet, de la escuela de arte, porque no entré a la escuela de arte, en Cuanacán, llegó y empezaron a hablar de ballet. Yo no sabía exactamente lo que era el ballet, pero ellos hablaron que en la escuela se estudiaba música, se estudiaba acrobacia, se estudiaba esgrima, porque eran complementos en aquella época de la asignatura. Pues la esgrima a mí me motivaba muchísimo, yo quería ser mosquetero, entonces. Y fui a ver la escuela, me hicieron las pruebas de actitud física, parece que estaba apto. Y empezando el quinto año de la primaria, pues entré en la escuela de ballet. Al principio mis padres me apoyaron siempre, bueno, mi mamá no estaba muy de acuerdo al principio, me acuerdo que una discusión fue la maestra Sherry quien me hizo ese cuento, que mi mamá no estaba muy de acuerdo y que delante de ella le dijo, si tú quieres hacer ballet, hazlo, pero hazlo bien. Fue lo único que dijo, hazlo, pero hazlo bien. Y así empezó la historia, y aquí estoy todavía, desde el 75 que empecé en la escuela de ballet hasta ahora. Desde muy temprano me interesé a la coreografía, me interesé a la creación y me interesé a la integración de las artes, lo que yo llamo hoy mestizaje artístico. El hecho de estar en una escuela como esa, donde cada quien estaba en su unidad, los músicos, los pintores, los actores, los bailarines, y por las noches, bueno, estábamos juntos todos y hablábamos cada uno de su especialidad y de lo que habíamos aprendido los unos de los otros, y eso creó muy buena fusión, muy buena liga, y en mi cabeza esa idea de
poder utilizar ese elemento que es esa diversidad artística para poder crear una obra común. Partiendo de la base que la danza, de mi manera, a mis colegas no les gusta que yo diga eso, pero para mí el ballet o la danza es una de las artes más dependientes. Un pintor pinta un cuadro en su garaje o en su salón y la obra está cumplida, aunque no la exponga. El músico o el escritor escribe en una partitura y la obra está hecha. Nosotros en la danza hay que presentarse en el espectáculo. Sin espectador no hay espectáculo. Y depende del espacio, depende de la música, depende de todo un montón de cosas que necesitas para que la obra sea cumplida. Puedes hacer una coreografía, puedes hacerla en tu casa, pero hasta que no la presentes en un espectáculo, la obra no está hecha, no existe. La idea de trabajar con un músico o un fotógrafo y lograr hacer una obra común a partir de lo que cada uno puede hacer es mi objetivo hoy también con el trabajo que estoy haciendo con mi asociación. Todo esto para decirte que cuando yo entré en el Ballet Nacional de Cuba, que fue para mí una gran satisfacción, mi interés no era bailar clásico, yo no quería bailar clásico, no me interesaba bailar clásico. Y eso, honestamente, tengo que agradecerse a Alicia, a Loipa, a mí, que me forzaron, por así decir, a bailar los clásicos. Y Alicia me dijo una cosa que para mí fue muy interesante: para bailar lo que tú quieres bailar, es preferible que bailes clásico primero y después vas a entender por qué quieres bailar lo que quieres bailar. Y así fue, yo hice todo el repertorio clásico. El último soldado de Giselle, hasta Albrecht, hasta el primer último campesino del Lago de los Cisnes, hasta pasando por todos los roles, hasta el Sigfrido. Y me ayudó mucho en mi formación y me ayudó mucho en lo que hoy sé. Y cuando enseño, sé lo que enseño, porque los clásicos yo lo aprendí de Alicia, aunque lo aprendí de primera mano. A mí Alicia me montó Giselle con un libro de Van Gogh explicándome lo que había que ver. Para esta figura tenés que buscar así, no sé qué. Genial. Dices, gracias. ¿No? Pienso que el rol de los clásicos más importante que para mí en el Ballet de Cuba es Giselle. Por lo que se entiende y por el proceso de aprendizaje de Giselle, que fue muy particular para mí con Alicia. Y mi primera Giselle yo la hice con Loipa. En México. Que fui a ese momento, me dice: Julio, mañana bailas Giselle. Ah, pero yo me lo estaba aprendiendo porque lo iba a hacer en Cuba, estaba ensayándolo. Julio, mañana bailas Giselle. Dice: pero no, pero Amparo era quien. No, no está, Amparo no está aquí, Gloria no está aquí. Dice: no, no, conmigo. Bueno, ok. Y me encontré al otro día bailando Giselle con Loipa. Wow. Octavio Cortázar me llevó una vez a la Cinemateca de Cuba y me enseñó un pedazo de un documental y donde yo vi el párrafo bailado por Micael de Lara. Y eso para mí fue un shock. Dije: wow, es eso lo que yo quiero bailar. Don Quijote, no me interesa eso. Luego, años después, eso fue ya en el 89, creo que fue. Yo estaba en Francia y Loipa estaba como profesora invitada al Bellas Ballet y estaban de gira en París. Y Loipa me invita a venir a París y a ver la compañía. Y honestamente la compañía no me gustó. La compañía era muy grande, 80 y tantos bailarines, un ambiente que no me interesaba mucho. Y eso se quedó así. Yo estaba en el Real Ballet de Flandres y tenía un contrato para venir al Ballet Nacional de Canadá. Pero el director del Ballet de Flandres, Robert Danvers, me dijo: es una pena que te vayas a Europa porque aquí tienes más posibilidades. ¿Por qué no vas a ver allá? En aquel momento él había cortado la compañía, había reducido la compañía a 20 y tantos bailarines. Y en ese momento estaba Koen Onsia, un bailarín belga que fabuloso para mí era. Muy buen bailarín que yo conocía desde antes. Y Gilles Romand, que siempre fue para mí un bailarín wow, de armas tomar. Muy buen bailarín. Y el hecho de ver esos intérpretes me entusiasmó a decir: ¿por qué no? ¿Por qué no?
Y al otro día vine a tomar la clase con Asari, que era el maestro, simplemente, y hablé con Maurice y 3 semanas después estaba aquí. Maurice me hizo venir para hacer una creación con Marseille. Aquello era otra universidad. Durante 2 semanas trabajamos, la compañía estaba de gira y yo llegué aquí con Marseille y Maurice en un estudio durante 2 semanas. Fabuloso. Hicimos Amo Roma, que era una pieza que Maurice creó para Marseille, inspirada en los personajes de Fellini, de las películas de Fellini. Y esa fue mi entrada en la compañía. Hay una anécdota muy significativa con Maurice, y es que un año o algo después que yo llegué a la compañía, él retoma El pájaro de fuego, que lo había sacado un poco del repertorio durante unos años. Maurice no vino a ninguno de mis ensayos. Quien me tomaba los ensayos era Gil. Kuhn hacía los dos primeros, yo hacía el tercero y el cuarto todavía no estaba definido. Yo hago el tercer espectáculo y le digo un poquito así. Maurice viene al camerino, me dice, ¿cómo te sientes? Y ahí, bueno, evidentemente tú le dices lo que tú sientes y tú le dices cómo te sientes y que no has venido a ver ningún ensayo y que estás de madre y que no sé qué, que para mí bailar el pájaro de fuego siempre ha sido un sueño y que he trabajado como un loco y que tú no has visto ningún ensayo y que no sé qué, y que para mí, patata. Y él casi que se reía y me decía, pero es así, lo único que tienes que saber es que no eres jefe, eres líder. Y si no he venido a ver ningún ensayo, es porque no te hace falta, por el momento. Yo bailé ese día, me dio el espectáculo para bailar al otro día, e incluso cuando no estaba yo ya en la compañía, me llamaba para bailar el pájaro de fuego. Y entonces, ese día del primero, él entró en el escenario para saludar y me dijo: Tú cumpliste un sueño y yo he salvado un barco. Interés con Síngaro es simplemente la creación. Hay que ver los espectáculos, sobre todo la época de ópera ecuestre, Chimère, Triptyque, Eclipse, que son espectáculos fabulosos que hizo Bartabás. Cuando yo vi ese espectáculo, la pregunta que me vino a la cabeza es: ¿cómo se fabrica un espectáculo así? ¿Cómo se crea un espectáculo así? Y eso fue lo que me llevó a interesarme. Después, cuando él me propuso trabajar con él, al principio la idea era que Pina Bausch hiciera la coreografía, y yo me fui a París justamente. Igual, son momentos de la vida que son privilegiados. En un espacio de 3 meses, en el verano, yo trabajé con Caroline Carson, al mismo tiempo estaba invitado aquí a trabajar con el Bellas Ballet, y estaba creando un espectáculo con Bartabás, Pina Bausch y yo y 25 caballos. Es decir, no podía quejar, aquello era un lujo total. Y cierto que en aquel periodo aprendí muchísimo de Pina, sobre todo, y que luego ella decidió no hacer la coreografía, y es por eso que Bartabás me pidió trabajar con él. Y la proposición era que él necesitaba o le interesaba incluir la danza en sus espectáculos a un nivel mayor que lo que estaba. Y fue una cuestión de intercambio. Los chicos que hacían la voltige en el caballo y la acrobacia me enseñaron a mí lo que ellos hacían y yo les enseñé a ellos lo que yo hacía. Así fue como se hizo el intercambio. Yo aprendí a hacer la voltige en el espectáculo. La asociación es la estructura administrativa que me permite crear, hacer mi trabajo como coreógrafo invitado en otras compañías, en otras óperas, etc. Y además sostiene mi trabajo creativo aquí en Suiza, con esa idea de ese mestizaje artístico. Hago espectáculos con músicos. Hace poco hicimos un espectáculo con Gillian Cañizares, que es una violinista cubana que vive aquí en Lausana. Adriano Coll, que es un pianista suizo que vive aquí, no muy lejos también. Y la idea es esa, promover ese
esa manera de trabajar, ver proyectos con arquitectos, con fotógrafos, con músicos, exposiciones, etcétera, y unir fuerzas para crear entre varios artistas una obra común. Lo primero es que hay que soñar. Soñar, digamos, con los ojos despiertos, que es símbolo de esperanza, es decir, tener algo, aunque sea utópico. No quiere decir que lo alcances, pero el hecho de avanzar hacia es ya suficiente y no renunciar a eso. No renunciar a eso. Competir, es decir, tu guiada eres tú mismo. Es contigo, es ser mejor que tú, simplemente, ser mejor que tú. Ser mejor que tú ayer y mañana serás mejor que hoy. Es muy difícil porque yo no soy de dar mucho consejo. Sí, no soy muy, muy buen pedagogo en ese momento, en ese sentido. Yo pienso que la experiencia de la vida que vive cada uno, uno tiene que sacar la esencia, pero pienso que el objetivo es de que, como en la escuela, es lo primero que hay que aprender es a aprender. Sí, hay que aprender a aprender. Otra anécdota muy curiosa fue que Bartabás nos contaba que los caballos soñaban. ¿Ahora qué? ¿Por qué? Y entonces a mí se me ocurre ir a las 2 de la mañana a las cuadras a ver a los caballos soñando. Porque, ¿qué hace un caballo cuando sueña? Y caminando con la luz apagada y siento un ruido. ¿Qué pasa? Era Pina Bausch que estaba también mirando a ver los caballos como soñaba en la cuadra. Y él dice, bueno, sí, entonces no estás tan errado.